La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Comenzamos el Radar de los Barrios, transmitiendo en vivo, en directo, desde la Plaza Venezuela, donde se están dando cita centenares, miles de venezolanos, jóvenes, estudiantes, sus padres, sus padres, sus primos, pueblo, chicos, pueblo, aquí lo que hay es pueblo, cada quien en lo suyo, defendiendo lo que es de todos, la democracia, la libertad, el derecho a vivir sin miedo. Vamos a ver un momento con una venezolana con la que nos encontramos ya hace un tiempo. Estamos en la Plaza Alfredo Sadel, estamos consternados, estamos dolidos, estamos molestos, estamos impactados por el asesinato de Mónica Espíritu. Esa primera movilización ha generado muchísimas otras respuestas de la sociedad venezolana. Entre otras, esta respuesta que estamos viendo hoy. Vamos a hablar con Amanda Gutiérrez. Amanda, bienvenida al Radar de los Barrios. ¿Cuál es la razón de tu presencia acá? Bueno, mi amor, estamos en la unión de Tarima y una marcha. Y desde hace 15 años estoy echando de ficción a este porque, bueno, pues no estoy de acuerdo con, para nada con lo que está pasando. Y muchísimo menos en este momento está candela el país. Y yo creo que es el lo que me tengo oyendo que te venga para la Plaza de Venezuela, que esto está a reventar y quiero que termine de reventar. Porque es que mira, es mi fantasía de que yo ya tenga noche. Es mi fantasía es que yo no se dé cuenta que lo hizo mal y que renuncie, vale. Eso es constitucional completo. Claro, es un supuesto legalísimo de los 5 años. Pero por la defensa, lo que debería hacer es lo que tiene, apoyando a los estudiantes, apoyando a la juventud. Ilusivo con lamentablemente con Mónica Espíritu, ella fue un detonante, porque no solamente Mónica Espíritu, es que Mónica Espíritu es nuestra queridísima, que conocía de la camiseta de mujer, porque es muy difícil de lo que está pasando en medio, lo que está pasando en Cacho. Así que bueno, despierta Venezuela, de verdad, el hombre, la voz de Amanda Gutiérrez, actriz venezolana, artista venezolana, usted está en esta reunión con los estudiantes, con la juventud de nuestro país. Queremos ahora un contacto con Daniel Blanco. Daniel Blanco está en la Victoria, en la ciudad de la Victoria, una ciudad donde el hospital no tiene insumos, donde la vialidad está destruida, donde los victorianos están protestando a cada rato, porque no tienen vivienda y las viviendas que están haciendo ya se las dan a otras personas, pero gastaron un regalero hoy, haciendo un desfile fastuoso, como tiene que el día de la juventud. Daniel, bienvenido a este caso, Radio Los Barrios. ¿Qué está pasando en la Victoria hoy? Bueno, Chugo, gracias por el pase telefónico. En la Victoria está aconteciendo lo que es ya conocido, 200 años del bicentenario de la Batalla de la Victoria, y el gobierno ha desarrollado una campaña, bueno, de hacerle cariñitos a última hora a esta ciudad. Por un lado nos hacen un monumento por el cual estoy seguro que José Félix Rivas se debe estar retumbando en la tumba, dado que es un monumento que se está gastando una cantidad de dinero que hace falta, como dijiste anteriormente, en el Hospital José María Benítez, en los módulos de atención primaria, e igualmente en los CDI. Entonces nosotros nos preguntamos, y lo hemos dicho en nuestras redes sociales, hemos hecho en los pronunciamientos ante la prensa, de que no entendemos cómo se hace ese monumento y no se atiende al Hospital José María Benítez. Aprovechando este contacto, te voy a hacer, me acompaña un médico de acá del municipio de Rivas, quien tiene una situación más detallada sobre las condiciones del Hospital de José María Benítez y adicionalmente los núcleos de atención primaria. Givirín, un momentico. ¿Cómo estás? Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Muy buenos días, hermano. Leonardo Givirín. Escúchame, para mí es irrelevante estos 200 años de la libertad, cuando realmente el pueblo de la Victoria está sumido a la prisión en la salud, a la prisión en la seguridad, y todo este dineral que se ha gastado se ha podido gastar en seguridad, en salud, en bienestar, en recuperación del Hospital José María Benítez, en recuperación de los núcleos de asistencia primaria, de los CDI. Los CDI están abandonados, los cubanos se fueron de los centros de asistencia de los barrios, me están viendo, y muchas mejoras que se han podido hacer para el desarrollo de nuestra ciudad. Yo pienso que todos los años se estuvieron bien mal ubicados, aunque hoy somos la capital de Venezuela, creo que somos la capital, una capital destruida moralmente, en salud y económicamente, y en toda su vialidad. Entonces, bueno, quiero que hagas una reflexión en base a tu programa, ¿verdad? Y que sepas, porque nosotros estamos aquí en pie de lucha por la mejora de Venezuela, sin tintes políticos, porque venezolanos somos todos. Pero si se va a gastar el dinero, ¿verdad? Y si le vamos a negar divisas a las compañías que nos traen los medicamentos, nos traen los insumos primarios para producir, ¿verdad? Por lo menos los bolívares tenemos que gastárnoslos para que por lo menos llegue la medicina a nuestro pueblo, y la salud, y la seguridad, que es muy importante. Fue por eso que nosotros votamos alguna vez.
muchísimas gracias, era este contacto coordinado por Daniel Blanco desde la ciudad de la Victoria. Charo Acero, mientras está gastando un regalero en la Victoria con un desfile pomposo, la ciudad de la Victoria no tiene un hospital decente, la ciudad de la Victoria no tiene recursos para garantizarle una mínima calidad de vida a sus habitantes. Ahora tenemos un contacto con la periodista Ingrid Riera desde Valencia. Ingrid Riera desde Valencia para contarnos qué está ocurriendo allá con motivo de este Día de la Juventud. Ingrid, bienvenidos a tu casa, Radio de los Barrios. Buenos días. Bueno, buenos días, aquí la mesa está demasiado bella, se parece como un cierre de campaña esta mesa de los estudiantes. ¿Me escucha? Te escuchamos. Relátanos qué está pasando en Valencia en el marco de la conmemoración del 12 de febrero. Esta marcha ha sido una concentración completa. Lo más importante es que nos han dejado solo los estudiantes. Aquí hay personas de todas las clases, hay abuelos, hay amas de casa. En este momento estamos pasando por el Brigada 41 de Panamá Cay y San Salvador Nacional en forma de pan. Muchísimas gracias, Ingrid. Realmente se escuchó con suerte de sus estados. Tenemos ahora en vivo a Lorena Arraiz de San Cristóbal. San Cristóbal, capital del estado de Táchira, donde ese hermoso pueblo, donde los estudiantes de Táchira han estado fajados, luchando también por la democracia y la libertad. Lorena, bienvenida a tu casa, Radio de los Barrios. ¿Qué está pasando en San Cristóbal en este momento? Hola, feliz día para ti y todas las personas, saludándolos a los jóvenes que hoy han decidido tomar la pacífica para reivindicarse en su día. Desde la Universidad Nacional Experimental de Táchira, que queda en la parte alta de la ciudad, arrancó la primera marcha y luego se juntó con el grupo de estudiantes ULA para continuar recogiendo a estudiantes en sus diferentes casas de estudio. Es una marcha hermosa, no solamente de estudiantes, porque podemos observar la presencia de familias enteras, de abuelas, de abuelos, de mamás, de papás, que están acompañando a sus muchachos hoy con flor, con canelas de la ULA, de la UNED, de la Universidad Católica de Táchira, igualmente del Politécnico Santiago Mariño, del, es decir, las casas universitarias. Se tiene previsto que ellos luego se encuentren con la sociedad civil, que está en otro punto de la ciudad de San Cristóbal, para trasladarse a la vigilia, que están haciendo un grupo de estudiantes luego, que se supiese que a los estudiantes detenidos los mandaban para Falcón. Una vez que hay concentración allí, se trasladarán hasta los tribunales del estado Táchira para presentar un documento. Extremadamente completo tu información, Lorena. Quisiera saber ahora sobre otro tema, ya no sobre los estudiantes, sino sobre el tema de los periodistas en San Cristóbal. Ha continuado, te pregunto, la ola de agresiones, de amedrentamientos contra los profesionales en la comunicación allá en Táchira. Sí, definitivamente, y sobre todo las redes sociales han sido las más frescas, luego que por ejemplo, un director del director de política de la gobernación del Táchira, pues nos atacara a un grupo de periodistas, empezaron los retuiteos y luego se sumaron otros directores. Más sin embargo, no son todos, porque esta mañana, por ejemplo, el programa de televisión dijo a un director del gobierno de Vilma Mora en los mejores términos, como todo un caballero, pero lamentablemente cuando una persona de estas envía, otro tipo de persona envía mensajes despectivos, casi que misóginos, pues hay muchos que replican ese tipo de cosas y pues nosotros como gremio estamos organizándonos para hacer una respuesta dentro de la ley, con mucho respeto, pero exigiendo de igual manera la paz que ellos pregonan y el respeto que nosotros merecemos. No solamente una destacada periodista, ella tiene un programa en la televisora nacional de Táchira, que es corresponsal del diario El Universal, ahí en San Cristóbal, además es profesor. Grupos criminales, grupos de la
Con la bandera nacional, con la bandera de tricolor, la bandera patria y por supuesto con sus improvisadas pancartas rechazando todo lo que tiene que ver con los hechos violentos del día de ayer. Eso es lo que estamos viviendo ahora ya en la cuenta de Twitter, @leoperiodista, ya hay una fotografía. Debemos destacar que efectivamente ayer se confirmaron 6 personas heridas de bala, incluyendo un menor de 17 años que recibió un impacto de bala en el pecho alojándose el proyectil en una de sus costillas. Un joven de 23 años de edad fue herido en el sector conocido como Residencia Cardenal Quintero de Mérida, donde grupos de motorizados oficialistas llegaron. Ya se había presentado este antecedente paralelo a el contacto informativo que realizábamos ayer y se presentaron algunas situaciones bastante preocupantes. Esto se repitió, insisto, en horas de la tarde, cuando lamentablemente estos grupos desatados llegaron portando armas de fuego y dispararon con quienes allí protestaron. Este joven fue sometido a una operación, su estado es muy delicado de salud. Hay una señora de 34 años con 3 tiros en su humanidad y de la misma manera una estudiante de derecho con un tiro en el pecho. Hay uno que está muy grave, repetimos, que fue operado ayer en horas de la tarde. Esa es la situación que tenemos para el día de hoy, tú. A ver, tú, si me estás escuchando, tengo problemas con el retorno. Aló, aló, ¿me escucha, Leo? Aló, lamentablemente perdimos la comunicación con Leoncio León, pero ya escuchamos entonces. Leopoldo León es el mismo periodista que hace 48 horas, con una palabra muy seria, muy responsable, tranquilizadora, advertía que allá en Mérida solamente había 2 heridos, que esos 2 heridos estaban estables, que no había riesgo de vida de esas personas. Digamos que desmintiendo un conjunto de versiones alarmistas que había. Bueno, esa misma persona con esa responsabilidad nos está diciendo hoy que al menos hay 6 heridos de bala en Mérida y algunos de ellos en condición ciertamente delicada. Yo debo subrayar que además estas personas heridas no serían víctimas de fuerzas regulares del Estado, de la fuerza pública, sino de la acción de grupos irregulares que habrían actuado de manera muy violenta, extremadamente violenta, en el día de ayer contra los estudiantes y contra la ciudad de Mérida, contra la población de Mérida. Esta es la información que nos dio Leopoldo León. Repito, no son rumores, no son versiones, no son chismes, no, es un periodista como Leopoldo León, quien es jefe de información de la radio de la Universidad de los Andes, es corresponsal del diario El Nacional, es una persona que tiene conocimiento y está transmitiendo desde el terreno acerca de lo que está pasando allá en Mérida. Tuvimos entonces en este segmento del programa reporte de lo que está ocurriendo en Mérida, en San Cristóbal, en Valencia, en La Victoria. Nosotros seguiremos transmitiendo desde acá, desde Caracas, desde esta movilización que ya podemos calificar de inmensa, donde estudiantes, profesores, padres, representantes, dirigentes sindicales, dirigentes políticos, líderes comunitarios están haciendo suya una única consigna:
defendamos la vida, defendamos la libertad, defendamos la democracia. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial, vamos a escuchar los titulares correspondientes a esta hora y ya regresamos con muchísimo más del Radar del Barrio. Crónica Urbana. Éxitos de la gente y organización social en El Radar de los Barrios por RCR.